Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más a En 20 Minutos. Soy Joe Armenta y de verdad es un gusto estar con ustedes. No tienen ni idea, de verdad, los miércoles ya llego emocionada aquí a tele para poder platicar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante a propósito de una película que se va a estrenar y vamos a estar solitos, ustedes y yo solitos aquí, así que pueden preguntar. Pueden hacer comentarios. Bien decía Oscar Wilde que las preguntas nunca son indiscretas, pero las respuestas sí. Así que vamos a ver de qué vamos a platicar ustedes y yo. Insisto, estamos solos aquí, nosotros, en DGSTV. Bueno, vamos a hablar de Drácula y vampiros. ¿Por qué? Porque se acaba de estrenar la película Crepúsculo, esta saga. Que está causando mucho furor. Y bueno, Crepúsculo con un vampiro muy guapo, Edward Cullen. A ver si tenemos por ahí la primera foto. Que lo interpreta magistralmente. Miren, ahí está Robert Pattinson, el actor. Que nos rompe todos los prototipos de un vampiro. Él nace en 1901 en Chicago. En la actualidad conoce a Bella Swan, a Isabella Swan, y se hacen novios. Pero él nos rompe todos los mitos del vampiro. Decía que si los vampiros duermen en ataúdes, no. Que si mueren con los rayos del sol, no. Que si mueren con una estaca, no. Que si son malos, no. Bueno, hay de todo, vampiros buenos y vampiros malos. De hecho, Edward lo confiesa en el primer libro, que él mataba gente. Que a su criterio era gente mala. Entonces, bueno, gente mala que finalmente iba a matar a otra gente y se iba a hacer la cadena de asesinatos. Entonces nos está rompiendo muchos mitos de lo que son los fantasmas, los vampiros, de lo que es Drácula. Drácula, déjenme les cuento, Drácula es una novela, fue una de las primeras novelas de terror que se escribe en 1897. La escribe Bram Stoker. Bram Stoker hace esta novela en forma de carta. Es un diario donde viajan a Transilvania a conocer a un conde. Habla de reencarnación y ahí es donde habla de los mitos. Ahí estamos viendo al escritor, a Bram Stoker. Ahí Bram Stoker nos habla de los vampiros, de que están en ataúdes, de que se mueren en estacas, de que los mata la luz del sol. Toda esta investigación, todos estos mitos los empieza a contar muy amenamente, les digo, en forma de diario. De hecho, tuvimos, no sé si recuerdan el primer programa, el padrino de este programa, que fue Fred Sandoval, que vino caracterizado de Renfield. Y él en el centro, en el Fred Rondal Sandoval, estuvo la obra de Drácula muy bien llevada también. Por cierto, van a estar aquí la próxima semana Fred Rondal. Se me lenguó la traba, perdón, mil disculpas. Fred Roldán Sandoval y Fred Sandoval van a estar aquí los dos el próximo miércoles hablándonos ya de otras obras. Pero bueno, regresando, ellos estuvieron aquí en el programa. Porque también estuvieron promocionando la obra de Drácula, muy bonita. Lean ese libro. No les quito la idea de que lean Crepúsculo, porque Crepúsculo, insisto, está muy de moda, está la película, finalmente es lectura, finalmente es un libro. Pero este es un clásico de los vampiros. Léanlo y ahí van a descubrir otras características que a lo mejor no sabíamos o que a lo mejor han quedado un poquito olvidadas después de tanto tiempo. Bueno, uno de los vampiros clásicos del cine fue otra película que se llamó Nosferatu, una sinfonía de horror. Es una película muda de 1922, fue dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau, un alemán, que déjenme les cuento el chisme, por eso les digo que se echen un clavado a la historia. Este director tuvo broncas, tuvo pleito con la viuda de Bram Stoker por los derechos de la película. Entonces se cambiaron unas cosas y bueno, se hizo un vampiro
También muy bueno, muy distinto. Por ahí tenemos, miren, la sombra va subiendo la escalera, pero totalmente muda y muy, muy terrorífica. Y después de esta película viene ahora sí una que ya conocemos, que es más actual, bueno, una fue décadas después, Nosferatu el vampiro. Ay, no sé qué traigo hoy, pero ustedes, bueno, son los nervios de que estamos solitos, ustedes y yo. Nosferatu, el vampiro. Esa fue dirigida por Werner Herzog en 1979. Vean el Drácula, vean el vampiro, vean que no es el clásico con el cabello largo, que no es el clásico hombre atractivo, sino que en realidad le están dando la imagen de un muerto viviente, le están dando la palidez, le están dando el terror. Esa película ya fue hablada, esa película fue con un actor que a mí me gusta, con Klaus Kinski e Isabella Gianni. Les digo, retomaron mucho de Nosferatu, una sinfonía de horror. Son dos películas, ahí no hay que confundir. Bueno, de ahí uno de los Dráculas más famosos, sin duda, fue en 1931, la que dirigió Todd Browning. Y el actor fue Bela Lugosi. Es de los Dráculas más aclamados, de los Dráculas más terroríficos. Él ya la hizo más elegantemente, ya se viste con traje, ya es un Drácula más estético y ya es un Drácula que también causa horror, no terror. Terror es cuando vemos físicamente a lo que nos da miedo. Y el horror es más psicológico, el horror es lo que nos imaginamos y que estamos tensos, que estamos horrorizados con lo que nos imaginamos o nos hacen imaginar, ¿no? Entonces, Bela Lugosi fue un Drácula excepcional. Pero bueno, también en México tenemos un Drácula muy aclamado, muy bien recibido por la crítica, tanto nacional como internacional. Y fue nada más y nada menos que Germán Robles. Ahí lo tenemos en pantalla, el vampiro. Es de los mejores Dráculas que se han hecho a nivel mundial. Esta película es de 1957, la dirige Fernando Méndez, es con Germán Robles, Abel Salazar, Ariadne Welter, Carmen Montejo. Aquí nos habla de la historia del conde Carol de la Bud o Duval, el vampiro. Duval, porque se lee al revés, Labud, el conde Carol de Labud, se lee al revés y queda la palabra Duval. Se hace en 1957 y en 1958 el mismo director, Fernando Méndez, hace El ataúd del vampiro, igual con Germán Robles, que obtienen gran reconocimiento, les digo, nacional e internacional, por haber adaptado el Drácula a un medio más rural. No fue un medio citadino, fue un medio más rural. Recordemos que era en una hacienda, era en el campo. Entonces, específicamente, los cuadernos de cine, Cahiers du Cinéma de Francia, tuvieron muy buena aceptación para esta película. En los comentarios de la película, se puede conseguir muy fácilmente esta película mexicana. En los comentarios de la película, Germán Robles dice que él quería, lo promovieron para hacer una tercera parte, pero Germán Robles dijo definitivamente que no, porque no se iba a encasillar en hacer un mismo papel. Y de por sí es recordado más bien por el vampiro. Les digo, igual que Bela Lugosi, delgado, estético, bien vestido. De modales refinados, bien interpretado el papel. Bueno, otra película clásica y de horror y de uno de los directores que sí da terror, El baile de los vampiros, 1967, de Roman Polanski. Se juntan en una casa varios vampiros, se hace un baile, inclusive van a más que nada porque van a recolectar sangre, van a comer. Ya ven que los vampiros comen la sangre, ese es su alimento. Roman Polanski es un clásico, no se pueden perder esta película, no pueden estar
perderse el baile de los vampiros. Y hay otra que la, también les quería comentar. Es que ya saben que yo siempre que de un tema saco 27 temas. El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary también es un clásico. ¿Esa saben de qué habla? Esa habla de que van a ser el hijo del diablo. Y se ve ahí una escena donde cómo se embaraza Rosemary, pero no se embaraza, no crean la forma clásica de tener un bebé, sino que los demonios la asisten esa noche y siembran en ella la semilla del mal. Es también una clásica. Luego Roman Polanski, recordemos que ha tenido pues muchas particularidades en su vida. Recuerden, su esposa Sharon Tate fue asesinada por Charles Manson, que de ahí también el cantante Marilyn Manson retoma, toma el nombre del apellido Manson para su nombre artístico. No, si le digo, la historia es, ay, es muy chismosa la historia, y luego nos cuenta cada anécdota, que bueno, hay que ver todo eso. Pero bueno, regresando al baile de los vampiros, Roman Polanski no se la pueden perder. Es un clásico, los vampiros se reúnen para juntar su alimento, para comer. Bueno, ya después de ahí ya nos vamos, hay muchas más películas, vamos a entrar ya ahorita a la época de los 90, pero primero quiero agradecer las conexiones, la 30, la 58, la 61, la 116, la 13, la 17, la 3, 56, 57, 84, 95, 53, 69, 75, 98, 117, la 63, Gina, hola Gina, José Vasconcelos, la 78, la 100, la 22, la 6, la 109, 100, la 12, 120, 44, 54 y 09. De la secundaria 15, sí fomenta la lectura con un tema actual. Claro, claro, miren, lo que nos interesa es que ustedes lean, que ustedes conozcan. Yo sé que ahorita Crepúsculo es lo que está de moda y que son libros que a mí me decían los chicos de secundaria, maestra, déjenos leer Crepúsculo, con tal de que lean, sí. Lean, pero entérense, les digo, de otros y váyanse a los orígenes, no les hace ningún mal, se los aseguro. De la José Vasconcelos, ¿cómo se llama el libro? Bueno, un libro es Crepúsculo, que ese es el tema de este programa, que estamos, porque se estrenó la película de Nancy Meyers y Stephanie Meyers. Y el otro es Drácula, un clásico de Bram Stoker. Busquen editoriales, hay editoriales muy económicas, que inclusive les cuestan, no sé, hasta 30 pesos. O en internet pueden encontrar información de dónde encontrar los libros, de dónde estar. Y hay unas partes, con tal, les digo, insisto, con tal de que lean, adelante, chavalos. De la Escuela 13, Nosferatu es un clásico del cine blanco y negro, aunque nuestro Drácula es un español. Sí, Germán Robles es de origen español, pero bueno, ya radicado aquí en México, no sé si ya esté de naturalizado mexicano, no me atrevo a dar el dato, pero bueno, ya es más mexicano nuestro Drácula, aunque les digo de origen español. De la Escuela 100, el Drácula a la mexicana, buena versión. De la Escuela 95, qué interesante, me gustan los vampiros. Les digo muchas gracias por estar aquí, estos son los momentitos en que ustedes y yo estamos solitos y disfrutamos mucho. Bueno, vamos a los 90. Hay un Drácula que a muchas nos encantó, Gary Oldman, vean nuestra productora Susana Argueta, está suspirando por Gary Oldman. Él lo hace en 1992 con Winona Ryder y Keanu Reeves, una película con mucha producción, y una película también bien adaptada, todavía se encuentra muy fácilmente. Después, de ahí nos vamos, de 1992 nos vamos dos años después, a 1994, el director Neil Jordan filma Entrevista con el vampiro. Esos son míos, Tom Cruise y Brad Pitt, por supuesto. Ay, por ahí también sale Antonio Banderas. Entonces, nos estamos peleando aquí por Antonio Banderas, sí. Bueno, esta de Entrevista con el vampiro es otra escritora clásica. En 1973, Anne Rice escribe el libro
de Entrevista con el Vampiro, y se hace ahí una película donde al principio se iba a hacer con un actor que falleció al principio de la película, con River Phoenix. Pero River Phoenix fallece y se le da el papel a Christian Slater. Christian Slater no es vampiro, sino que va a entrevistar al vampiro. Va a entrevistarlo y le va a preguntar todos sus secretos, cómo fue su vida, cómo fue su transformación. Ese también es otra opción para la lectura. ¿Qué le preguntarían ustedes a un vampiro? ¿No? Pero bueno, con esos dos galanes, yo sí me voy a entrevistarlo. Bueno, los tres galanes, yo sí me voy a entrevistarlos. Yo sí, adelante. Nos aprovechamos de que estamos en un medio, imagínense. Bueno, otra película muy, muy clásica también. Recuerden Underworld o Inframundo, la foto 10, exactamente la tenemos. Selene fue una vampiro que luchaba contra los hombres lobo. También esa película después se hizo en el 2006 la continuación. Creo que fueron tres partes de esta película, no lo recuerdo bien, pero sí, fueron tres partes de esta película. También muy oscura la película, con tonos muy azules, muy sombríos por la noche, pero también los escenarios muy magníficos, muy, muy bien logrados. Bueno, hay una película clásica, ya llegando a la época de los 2000, casi finalizando los 2000. Déjame entrar, la foto 11, una película sueca del director Thomas Alfredson. Esta véanla, véanla de verdad, ¿saben por qué? Porque esta habla de dos niños, niños pequeños, no habla de adultos, no habla ni siquiera de adolescentes, son niños pequeños, se da la historia entre Ellie, que es la vampira y la estamos viendo en primer plano, y Oscar, otro pequeño, es el niño de atrás. Donde se da una extraña amistad y donde se descubre que Ellie es vampiro, donde vemos cómo Ellie vive con alguien quien la cuide, porque aquí sí vemos varios mitos de los vampiros. Esa después se quiso hacer en Estados Unidos, quiso comercializarla en el 2010, pero no le quedó tan bien. Yo les recomiendo que se vayan a la clásica, Déjame entrar, de 2008. El libro, no sé quién escribió el libro, también está el libro, pero léanlo y véanlo, entérense, esta les va a gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Bueno, más llamaditas. Ah, el baile de los vampiros es la inspiración para el video de Thriller de Michael Jackson, claro. Claro, o sea, se ve en el salón el baile y de hecho hay una toma exactamente que la hizo Michael Jackson, donde están bailando todos los monstruos, tal y como lo hizo Polanski. De la secundaria 22, mejor el libro que la película le falta mucho. Sí, ¿y saben qué es lo bueno del libro? Que ustedes se imaginan las cosas como ustedes quieren que pasen. Yo tuve una decepción con una película, y después voy a platicar de esto, si ustedes me lo sugieren, después voy a platicar de esto, de la película El Perfume. Yo El Perfume de Patrick Süskind lo leo una, dos, tres veces porque me encanta la lectura, y de repente que veo la película, no, la verdad, así como que de tanto que me había imaginado, de tanto que había cambiado, de tanto que me había movido escenarios, me decepcionó sinceramente. Pero bueno, de la secundaria 13, muy bien, buena investigación al tema, siento su compromiso. Ay, gracias. Gracias, es que son temas que nos apasionan y son temas que les digo, yo lo hago para ustedes. De hecho, cuando ustedes quieran que hable de algún tema en especial, díganos, díganos aquí. Es para ustedes, el programa lo hacemos pensando en ustedes, chicos de secundarias técnicas. Saludos de Lulu. Lulu, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Y de verdad, me da mucho gusto. Me gustan estos días, les digo, en que no tengo invitado y en que estoy toda yo para ustedes. Bueno, siguiendo con los vampiros. ¿Se acuerdan? Bueno, no se acuerdan, pero sí, todavía se televisó actualmente. Vamos ahora a los vampiros de televisión. No puede faltar la foto 12, Sam Drácula, el abuelo Monster, claro, los Monster, bueno, ahí teníamos a Drácula, teníamos también a Frankenstein, tenemos a Eddie Monster, y acuérdense,
La mascota era un dragón. Igor, creo que se llamaba Igor, que vivía abajo de las escaleras. Estos los pueden encontrar todavía por internet los capítulos. Son divertidísimos. Y el abuelo San Monster era un consentidor, era. Ay, sí está. Sí, a ver, señora productora, ¿sí está bien utilizar la palabra alcahuete? Sí, para todo lo que hacían su familia, él les decía, sí, yo los cubro, yo los tapo. Era divertidísimo los Monster, es de los clásicos de la pantalla. De la pantalla chica, de la pantalla chica. Y aquí en México, en la foto 13, Chiqui Drácula. ¡Uy, qué mello! Sí, y esa frase se hizo clásica. Chiquilladas era una serie que salió en los 80. Carlos Espejel hizo Chiqui Drácula y la frase ¡Uy, qué mello! Se quedó clásica. Un clásico es algo, una frase, un producto que marca una época, que marca ciertas características de una época. Y nosotros inmediatamente sabemos que con ¡Uy, qué mello! Estamos hablando de Chiquilladas o de los clásicos de los 80. Entonces, era lindo Chiqui Drácula y es recordado con mucho cariño por muchos de nosotros. Bueno, y otro vampiro que fue de la época de, terminando el 1999, empezando el 2000, la foto 14, Ernesto el Vampiro, Visvirige, lo pasaban en Canal 11, era un vampiro muy bonito, muy, muy clásico, que empezaba él queriendo comer y queriendo ir por su alimento, pero siempre le pasaban un montón de cosas, siempre le pasaban varias cosas, varios enredos que no podía solucionar a veces. Y ya lo veíamos al final y se despertaba, estaba en una pesadilla, estaba en un sueño, entonces se despertaba, cerraba el ataúd y se volvía a dormir. Era genial Ernesto el Vampiro, lo pasaban mucho en Canal 11, entonces muy lindo. Muy lindo y bueno, también es de los vampiros clásicos, de los vampiros viejitos. Bueno, hay muchas películas más de clásicos del vampiro, como Blade, Cazador de Vampiros también película muy oscura. Otra clásica, exactamente, Santo contra las Mujeres Vampiro, que también es el santo, yo estoy así como que medio confundida, no llego a mi gusto por el santo totalmente, pero en Francia santo es muy querido. El santo en Cahiers, en los, bueno, cuadernos del cine, el santo es un ícono allá. Es bien recibido por la crítica, les gustan las películas del santo y ella es reconocido como santo, el enmascarado de plata. Entonces, bueno, para todo hay gustos, ¿qué les puedo decir? La mejor opción, la opinión la tienen ustedes. Luego, el Conde Pátula, por supuesto. ¿El Conde cuál? Ay, Conde Contán. El de Plaza Sésamo, claro. Sí, el de Plaza Sésamo. Entonces hay muchos. Fíjense que el vampiro canadiense también está contado entre los vampiros, con todos los tatuajes, con todo cómo es. Porque actualmente muchos dicen que son vampiros. Tengo dudas, no les digo ni que sí ni que no. Científicamente no se ha comprobado, se han hecho muchos documentales, sí, pero bueno, ya tendremos más oportunidad, bueno, oportunidad más adelante para comentar todo esto. Hay una película también que se llama Fright Night, La Noche del Terror. Yo cuando la vi, es de los 80 esa película, yo cuando la vi por primera vez, a mí me dio risa, es más pegada al tono de comedia. Muy bonita la película, donde nos dicen cómo invitar a los vampiros a la casa, bueno, cómo no invitarlos, porque ya de una vez que uno los invita, ya se quedaron ahí varios rato y pueden causar cualquier desgracia. Varios rato, ¿qué dije? Ay, es que me pone nerviosa, les digo, es que estoy solita con el auditorio y me pone nerviosa a los niños. Bueno, son muchas películas, pero de verdad yo les sugiero, el primer libro que deben de leer es Bram Stoker, Drácula.
Léanlo, y es como una enciclopedia de los vampiros. Él hace las investigaciones y él les dice, ya de ahí ustedes vean lo que ustedes quieran, lo que ustedes consideren. Pero lean, investiguen, no se queden con lo que les decimos los adultos. Ustedes solitos averigüen, ustedes vean, ustedes lean, tienen el poder de la información actualmente. Ay, pues yo quisiera estar más tiempo con ustedes, pero el tiempo no me lo permite. Así hay una canción, el tiempo no me lo permite. Aparte, bueno, otra vez les doy una mala noticia. Otra vez Ragam no va a estar con nosotros. Todavía anda en Mordor, todavía anda en la comunidad del tornillo. No sé, nada más mandaron correo diciendo que no van a estar hoy, pero bueno, ya la próxima semana ya esperan reincorporarse aquí a DGSTV a su programa a Técnicamente. No sabemos los motivos, ya que ellos nos contarán, porque de seguro también Citlali ha de andar haciendo muchas travesuras por allá. Ya nos contarán, ya nos contarán. Pero bueno, pues les mando un abrazo, un beso. De verdad, disfruto mucho estar con ustedes, no tienen idea cuánto. Y si de verdad quieren que hablemos de algún tema en específico, aquí por el chat háganme saber sus sugerencias y con muchísimo gusto yo platico de un tema con ustedes. Pues les mando un abrazo, un beso. Mañana estamos de aniversario, mañana DGSTV cumple 2 años de transmisiones. Nos va a dar también todavía muchísimo más gusto que estar con ustedes, que ustedes nos acompañen a una serie de transmisiones especiales. Vamos a entrevistar a todo el personal y a gente que nos ha acompañado a lo largo de 2 años. Bueno, les mando un abrazo, un beso, ya me voy porque aquí me están corriendo. Y sigue un programa de fomento a la lectura, también muy interesante lo que les estoy diciendo, lean. Entonces, este es para complementar un poquito lo que tenemos hoy en el día. Les mando un abrazo, un beso, soy yo Armenta, no se despeguen de DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. Hasta la próxima, bye.